Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre el volumen 101 de One Piece, una serie de preguntas que le hacen a Oda en el Magazine 13 con respecto al capítulo 1000 y que no tiene nada que ver con el SBS. De igual manera, algunas correcciones que se dieron para este volumen. Por lo general, si el manga semanal tiene algún error, Oda suele corregirlo cuando sale el volumen completo. No nos enrollemos más y pasemos de lleno con el video. Como muchos ya deben saber, algo que marcó un hito en One Piece fue el tan esperado capítulo 1000. El hype que venía creando este capítulo era muchísimo. Oda, para el Magazine Volumen 13, decidió contestar una serie de preguntas enfocadas justamente en el capítulo 1000 de One Piece. Una de las escenas que más gustaron en este capítulo fue ver a los novatos de la peor generación parados frente a los Yonkou, Kaido y Big Mom. A Oda le preguntaron con respecto a la ubicación de los personajes. Él respondió que se aseguró solo de poner a Luffy en el medio. En la pantalla les estará apareciendo el boceto original sobre esta escena. Otra escena muy curiosa que se dio en este capítulo fue el momento en el que Luffy se dirige donde Kinemon. Cuando Luffy se está dirigiendo donde este samurái, se ve una escena en donde aparece Zoro observando la situación. Según Oda, en el panel original, el que aparece en dicho cuadro es Law, pero eligió reemplazarlo por Zoro en su lugar. Esto se debe a la reacción de Zoro ante la imprudencia de su capitán cuando este pasó entre dos Yonkou, y también porque en la viñeta no tenía el espacio suficiente para poner el efecto de sonido que iba a tener el cuadro de Law, por eso lo dejó solo con la reacción de Zoro. Muy interesante, la verdad, cómo se adaptó a la situación. Otra escena que de igual manera considero fue de las más interesantes de este capítulo fue luego de que Luffy y Kinemon conversaran. Como sabemos, Kaido aquí se lanza con todo a atacar a Luffy, el cual estaba con Kinemon. Sin embargo, Kinemon es enviado junto al resto de samuráis al interior del castillo por Law, y es allí donde Luffy contraataca a Kaido y lo estampa de un golpe contra el suelo. Al final se vio una silueta de Luffy sosteniendo su sombrero. ¿No se les hace similar esta escena a otra vista anteriormente? Pues sí, se habló mucho de que Luffy en dicha escena tiene un parecido muy similar a Shanks. Sin embargo, según Oda, él no se dio cuenta que ambas escenas eran muy similares. El parecido no fue intencionado, él solo quería que Luffy dijera el diálogo final del capítulo 1000 con el sombrero de paja puesto, ya que el capítulo se llamaba Mugiwara no Luffy, por lo que era necesario. Tremendo, hasta sin querer Oda relaciona sucesos en One Piece. Un detallazo que lo haya dicho, así nos damos cuenta cuando hay escenas en donde tienen relación con otras pero sin que Oda lo haya hecho a propósito. Por otro lado, Oda pensó en terminar el capítulo con la icónica frase de Shanks, "No perdonaré a quien dañe a mis amigos", pero finalmente se decantó por la frase de Luffy, "Soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas". Otra de las preguntas que le hicieron a Oda fue con respecto al color sprite de portada para el capítulo 1000. Le preguntaron cuándo decidió que la composición de la portada del capítulo 1000 sería igual a la del capítulo 100, a lo cual Oda respondió que cuando llegó la hora de decidir sobre la portada del capítulo 1000, él pensó que esa era la única opción, o sea, hacer una nueva versión basada en la del capítulo 100. Otra de las preguntas interesantes que le hicieron es con respecto a la reacción de Ace y Luffy al ver por primera vez una Vibre Card, ya que en sí fue la misma reacción en ambos. Oda le responde que es debido a que son hermanos, pero lo más importante de todo esto es que en Arabasta Ace le dice a Luffy las mismas palabras que Yamato le había dicho a él, así que Luffy escuchó las palabras de Yamato indirectamente hace 2 años. Otra escena muy épica del capítulo 1000 que todos recordarán fue cuando Luffy se pone a recordar todo el sufrimiento de los samuráis, todo esto mientras preparaba su ataque a Kaido. Allí vimos escenas cuando los Minks se arrodillan ante ellos cuando vieron a Momo, diciéndoles incluso que estaban dispuestos a morir por proteger a Raizou. También cuando Momo llorando le pide que le ayude a derrotar a Kaido. Cuando Kinemon le cuenta lo ocurrido hace 20 años y sobre todo la escena de Hyogoro lamentándose en prisión. Pues bien, todas estas fueron escenas para reavivar más el enojo de Luffy. Según Oda, a él le hubiera gustado agregar más escenas de las que puso, pero debido a la limitación de las páginas, puso las escenas más cercanas a los sentimientos de Luffy en los que estaba pensando cuando vio a Kaido.
Según Oda, para ser precisos, el arco de Wano comenzó desde Panhazard, por lo que le hubiera gustado añadir más escenas como algunas vistas en Panhazard. Pero bueno, esas serían las preguntas a Oda con respecto al capítulo 1000. Ahora pasemos con las correcciones del volumen 101. Hay correcciones de fechas, por lo cual sí que es un tema a tener en cuenta. Para el capítulo 1017, que fue uno de los que más hype generó, hay una corrección muy importante. Como sabemos, en dicho capítulo, Husku reveló que la Gomu Gomu no Mi estaba en uno de los barcos del gobierno, que esto se dio hace 12 años. Sin embargo, Oda para este volumen decide corregir la fecha. No fue hace 12 años, sino hace 13 años. Aunque no parezca una corrección tan grande, es muy importante que Oda lo haya corregido en este punto. Tal parece, optará por contarnos más sucesos que giren alrededor de esos años, por lo que si en un principio estaba mal la fecha, así sea por un año, todo se descuadraría y tal vez existiría confusión más adelante. Ojo con ese detalle, que como les digo, a lo mejor Oda planea contarnos más sucesos de hace 15 o 10 años, y por eso corrigió la fecha en la cual la Gomu Gomu fue robada. Otra corrección que se dio, pero ahora en el capítulo 1018, fue en las bajas de los piratas bestias. Allí el CP0 habló sobre los que se unieron a los samuráis por la habilidad de Tama. Se dijo en un principio que fueron 1000 los que se unieron al enemigo, y otros 1000 los que fueron derrotados. Pero fue corregido a 2000 en cada una, o sea, 2000 derrotados y 2000 que se pasaron con los samuráis. De por sí el cálculo general de 16.000 en contra de 9.000 está correcto, ya que antes habían 20.000 piratas bestias, y teniendo en cuenta los 2.000 y 2.000 menos hacen 16.000. En sí ahora fijándome de nuevo los cálculos estaban mal, porque si eran solo 1.000 y 1.000 deberían haber dicho 18.000 contra 8.000. En fin, el conteo general estaba bien, solo los datos de bajas y traidores se equivocaron. Otra corrección importantísima se dio en el capítulo 1023. Cuando Zoro le pregunta a Sanji qué le está pasando, este le responde que no sabe, pero desde que se puso el Rai Suit por segunda vez, su cuerpo está raro. Aquí se corrige de segunda vez a tercera vez, ya que antes de la invasión a Onigashima, Sanji ya se lo había puesto dos veces, y la tercera fue cuando salvó a Momonosuke. Así que en definitiva, los poderes del germa de Sanji comenzaron a despertar no por la segunda vez que usó el Rai Suit, sino desde la tercera. En su tercera puesta, los poderes fueron despertando poco a poco. En fin, esto sería todo con respecto a este video. Puede que mañana les traiga el resumen del SBS 101 con las preguntas completas que le hicieron a Oda y obviamente omitiendo las preguntas que casi no aportan nada al video. La otra semana es la Jump Fest, así que ojito que a lo mejor se revelan cosas interesantes con respecto a la nueva película de One Piece o a lo que le depararía al manga para el siguiente año. Apenas salgan esas noticias, como siempre se las traeré lo más rápido posible. Coméntenme todas sus opiniones con respecto a este video. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.